Hola a todos, bienvenidos sean un día más al canal y espero que se encuentren muy bien. Para el tutorial de hoy les voy a estar enseñando cómo hacerse este maquillaje con un delineado y labios color rojo. Así que espero que les guste y vamos a comenzar con el video. Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestra piel con nuestra rutina, ya yo lo hice fuera de cámaras. Así que comenzando con el maquillaje, vamos a aplicar primero nuestra prebase. Y la prebase que vamos a utilizar es una que suaviza la piel, ayuda a disminuir los poros, las líneas de expresiones y cualquier imperfección, ya que vamos a utilizar también una base de alta cobertura. Y a mí me gusta aplicar la base primero con los dedos porque siento que así le da más cobertura. Y luego simplemente van a ir con su brocha para darle una mejor aplicación. Y todos los productos que voy a estar utilizando los voy a estar poniendo en la descripción de este video. Al igual siempre lo pongo en las fotos en mi Instagram. Y luego de aplicar la base con la brocha vamos a ir con nuestra esponja a toquecitos para así suavizar todo y asegurarnos de que no hayan marcas de la brocha. Seguimos con nuestro corrector, este también es de alta cobertura y lo voy a aplicar primero debajo de los ojos para dejar también que seque de 1 a 2 minutos porque eso te va a dar mayor cobertura. Y simplemente lo vamos a aplicar en esas áreas donde queramos dar luz, que mayormente es en el centro del rostro. Y en lo que el corrector va secando, van a ir aplicando su contorno. Como pueden ver, estoy utilizando primero uno en crema, que tiene un tono más neutral. Y luego para darle un poco de color más bronceado, utilicé otro con un tono más cálido de la marca de Maybelline. Y una vez ya lo tengamos aplicado en esas áreas donde queramos marcar y darle más definición, vamos a comenzar a difuminar. Y ya que tenemos el contorno difuminado, vamos a comenzar a difuminar el corrector. Ahora vamos a aplicar nuestro rubor en crema y este lo vamos a colocar entre medio del contorno y el corrector y lo vamos a difuminar muy bien. Ahora con polvo suelto vamos a sellar el área debajo de los ojos y todas las áreas donde mayormente aplicamos el corrector. Y para sellar el área debajo de los ojos me gusta utilizar primero una brocha y luego voy encima con más polvo utilizando una mota. Y con este polvo también vamos a marcar y definir más el contorno. Ahora con una brocha bastante grande vamos a aplicar un polvo que contenga color para que dé un poco más de cobertura. Y vamos a terminar de sellar todo y suavizar las marcaciones que hicimos. Y también con esto estamos retirando el exceso de polvo, pero no vamos a retirar el área debajo de los ojos, eso lo vamos a hacer más adelante. Y un truco que pueden hacer para que su contorno se vea más definido y marcado es utilizar un papel que sea bastante durito, lo van a colocar en el área del contorno y van a coger un bronceador y lo van a pasar por encima. Pueden hacer lo mismo en el exterior del ojo, van a colocarlo siguiendo la línea de agua hacia arriba. Y van a ver que se va a ver todo más definido y más marcado, pero luego con la brocha lo vamos a suavizar un poco, pero aún así se va a ver definido. Y con una brocha más pequeña y su bronceador vamos a contornear los lados de la nariz. Ahora aplicamos nuestro rubor en polvo y retiramos el exceso de polvo debajo de los ojos. Seguimos con nuestras cejas y estas las vamos a rellenar y definir siguiendo su forma o a su estilo. Y para que se vean más definidas, vamos a limpiarlas en la parte de abajo con corrector. Y luego fijamos nuestros pelitos con un gel. Ahora comenzamos con los ojos y vamos a aplicar primero una prebase en todo el párpado móvil. En este caso, como no vamos a utilizar sombras tan pigmentadas, pueden utilizar su mismo corrector y luego lo van a sellar con polvo translúcido. Y lo que queremos es que nuestros ojos se vean bien definidos, así que vamos a utilizar el bronceador que utilizamos en nuestro rostro y vamos a contornear nuestro ojo marcando la cuenca.
Ahora vamos a darle más profundidad al lado externo de la cuenca y vamos a aplicar un bronceador o una sombra que sea marroncita pero más oscura. Y lo vamos a aplicar con una brocha que sea más precisa. Luego vamos a cambiar de brocha con la primera que utilizamos y lo vamos a difuminar. Para abrir un poco más el ojo, en el lado interior del párpado vamos a aplicar una sombra que sea como un cremita bien clarito. En el párpado inferior vamos a aplicar una sombra que sea un marrón oscuro y luego lo vamos a difuminar con el bronceador. Ahora, para el delineador rojo, si no tienen uno, pueden utilizar un labial que sea líquido pero que seque mate. Y lo vamos a aplicar en la parte de atrás de nuestra mano y con una brocha bien finita y precisa vamos a comenzar a realizarnos el delineador. Y siempre recomiendo comenzar por la parte de adentro y poco a poco así van llevando el delineado hacia afuera. Seguimos con la máscara y esta la vamos a aplicar en las pestañas superiores e inferiores. Y en el lagrimal se van a colocar un iluminador, pero en este caso para que combinara con el delineado rojo, yo me puse un iluminador con un tono rosado. Y en el resto del rostro nos colocamos un iluminador que tenga un tono como champán. Ahora, cuando se coloquen las pestañas, yo les recomiendo que utilicen unas que no sean tan llamativas, que aún así sí le den volumen a sus pestañas y oscuridad, pero que no sean tan grandes que tapen completamente cuando abras el ojo el delineado. Seguimos con los labios y vamos a utilizar un delineador que sea con un tono marroncito. Esto va a ayudar a que los bordes y el labio se vean mucho más definidos cuando pongan el rojo encima. Y el labial rojo que estoy utilizando es el mismo que utilicé para el delineado en los ojos. Y terminamos sellando nuestro maquillaje con un setting spray. Y este sería el resultado final, espero que les haya encantado tanto como a mí. Pueden ver que el toque aquí es el delineador rojo y los labios rojos, pero aún así la piel se ve bien definida con alta cobertura y bien glamurosa. Y esto sería todo por hoy, no olviden seguirme en mis redes sociales y suscribirse a mi canal, ya que me mantengo subiendo contenido semanal. Así que esto sería todo por hoy, nos vemos en la próxima. Bye!